tenía que entrar porque no puede. No entró a explicar por qué una empresa vaya a cobrar los galegos a las galegas de más y ustedes protegen a la empresa para que no se devuelva y se compre exactamente o justo. Voy a decir varias cuestiones. Usted comparaba costes con otras plantas, decía similares. Voy a citar a una de las suyas, señora Ana Botella, no se puede comparar peras con manzanas. Por lo tanto, no creo que haya muchas plantas tan ineficientes y que reciclen tan poco y que gestionen tan mal como Sogama como para poder comparar. Incumplimiento de la ley, aunque usted explicó de incumplimiento de la ley que piensa que puede haber pérdidas, no nos tome el pelo. No nos tome el pelo que nos leemos las leyes. Por lo tanto, en base a un borrador de un decreto, no se puede subir o canon ya o 33,5%. Es decir, si no se hubiese subido y se hubiese esperado a julio, cuando se aprobó la orden, no hay ninguna legislación que se pudiese aplicar en contra de Sogama, sino al contrario, es lo que debería ser de ter feito. Usted falaba do negocio, do bipartito, etc. Mire, ya te he explicado aquí muchas veces, pero es evidente que es una labor muy dura darles a ustedes argumentos, ¿no? O negocio de gas natural, no veo reparto de dividendos precisamente. O negocio de gas natural, como teño dicho muchas veces, es a venta de suministros a la propia Sogama. Y casualmente, también las contas de Sogama de este año, es significativo incremento de los costos de aprovisionamiento de electricidad que vende gas natural. 1.400.000 euros más que cobra de vender electricidad a la propia Sogama o gas natural. Y en cambio, Sogama vende en el mercado mucho más barato a su electricidad. Este es el negocio de gas natural que se incrementó en este año. Es decir, Sogama ingresa menos por la electricidad que vende y paga más por la que compra. Ese es el negocio que ustedes están ayudando. Sí, señor, y aquí están las contas. 1.400.000 euros. Y ustedes están permitiendo eso. Y ustedes están amparando un cobro indebido a todos los galegos y galegas para beneficiar a gas natural y a Sogama. Evidente que ustedes esconden, usted decía, un plan de viabilidad que ustedes no querían. Claro que queremos, pero ustedes no lo dan, no nos lo enseñan. Claro que queremos ver ese plan de viabilidad. ¿Por qué no lo muestran? ¿Por qué no me aquí a consellera a explicar el impacto de la nueva orden de las renovables? Ustedes lo único que están haciendo es regalarle dinero a una empresa que en realidad le pertenece a los ciudadanos y ciudadanas. Y usted, por último, falaba también de que una empresa no se tenga que tomar medidas en 3 meses para que no tenga perdas. Y ustedes no piensan tomar medidas para que los galegos durante 2014-2015 no sigan pagando de más a empresas, señor Santos. Nada más.